Pese a que sí está siendo utilizada por las familias a través de los diferentes cursos que se imparten en su interior, la casa de usos múltiples de la colonia Lomas del Centenario está en deplorables condiciones de limpieza, pues no tiene mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Es un poco descuidada, pero sí hay talleres y todo eso, o sea, sí está activa. De ahí de zumba, de cocina, de karate, barrer un poco más seguido. Igual pintarla, no sé, que llame más un poco la atención. A causa del exceso de maleza en sus alrededores, así como de ramas de árboles derribadas, hojarasca y basura, el inmueble da un aspecto de abandono. De la misma forma, estas condiciones se prestan para la presencia de culebras, alacranes, ratas y cucarachas, entre otra fauna. Cabe señalar que frente a la casa de usos múltiples se encuentra el jardín principal de la colonia, el cual tiene buen mantenimiento en general, sin embargo, para los vecinos el lugar también presenta algunos problemas que es importante resolverlos. Que no hay botes de basura para que la gente pues vaya, eche sus cosas que utiliza, porque viene gente y deja botes de coca, cajas de pizza, bolsas de papitas y en todos, casi en todo el jardín, en las bancas dejan sus desperdicios. Asimismo, señalan que hay áreas del jardín donde falla el alumbrado público o no se levanta la hojarasca de los árboles que ya fue recogida por la persona encargada del jardín. También consideraron la necesidad de instalar aparatos para ejercitarse, lo que beneficiaría a mucha gente que acude a practicar deporte por las mañanas y por la tarde. Manuel Pozos, Mega Noticias.